Ah, ya se pasó para allá. A ver, no me hacen el pedo por grabar. ¿Verdad? No querían ver, pero. Ah, sí se volteó. Mira. Ah, su mecha. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está? Va a llover, va a llover. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Buen día. Aquí comenzamos una nueva aventura, un nuevo video, pero cheques en el clima cómo está. Ahí está. Acaba toda la noche lloviendo y pues bueno, va a seguir lloviendo más. Mira cómo se ve. Están los bebés bien bañados. Este el oso, pobrecito. Bueno, ya me. El invierno me tumbó las hojas de los árboles. ¿Cómo están? El durazno todo pelón, el cochinero abajo y el oso viendo para la calle y queriéndose salir. Oso, oso, ya, no, 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 más allá, espérate, espérate, no. Pues bueno, mis amigos, el día de hoy el vlog se va a tratar de que vamos a ir a la ciudad de Tijuana por mercancía. Ya saben que la que traje ya se me terminó y el negocio tiene que seguir. Bueno, vamos para allá. Acompáñenme. Soy Baldovino de los veteranos. Y mis amigos, ya que vieron el intro más chingón, no vamos a ir a Tijuana más que vamos a rentar un vehículo para que nos traiga el producto. ¿Por qué? Porque esto ni aquel ni la nitro lo levantan. Pero bueno, vamos a esperar a que vengan por nosotros porque va a ir otro camarada. Mis amigos, pues aquí estamos ya en la ciudad de Rosarito. Ya vamos por aquí para Tijuana, nomás que miren cómo están. Está lloviendo y venimos en este picapón. Nada más que lo paramos porque está muy feo el agua, chorro de charcos y todo eso. Ahí está el camarada. Va a pedir el limpiaparabrisas porque está bien feo. Miren cómo está. Se ve chingón, pero muy peligrosa, una carretera mojada. Terrible Silverado. ¿Ya quedó al 100? Si no queda chido, no le voy a dar propina, ¿eh? Pues ya vamos a continuar con el viaje. Acuérdense siempre la medida de seguridad y su cubrebocas para no infectar a terceras personas y tampoco ustedes. Muy bien, gente, pues aquí estamos ya empacando el producto. Ahí está el camarada embolsando todo. Y pues bueno, ya rumbo a Ensenada. Camaradas, cansado, pero subimos los tambos. Estos tambos de 200 litros con esa tablita nada más. ¿Dónde están? Aquí está la tabla. Pero bueno, aquí estamos ya la mercancía, listo para irnos a Ensenada. Y pues bueno, a ver qué show. Pero como ven, chequen. Se ve que va a llover, a ver si no nos agarra el agua. Y pues bueno, ahorita a ver qué show, a ver cómo nos va, porque sí está lisa la carretera. Ahorita no, anda hasta nada provocando un accidente. ¿Ya pasó el pato? Otra vez va a llover. Mira cómo se ven los tambos atrás. ¿A poco en ese Waldo no había ningún marcador? No, no había ningún marcador.
¿No? Una gran chirocona. ¿Qué dice que esta te sale todo derecho? ¿Sí? No. Tienes que dar vuelta en leg a la derecha y luego a la izquierda y luego a la derecha y subes, bajas, luego te regresas y ya. Ya empezó a llover otra vez. Aquí estamos de Tijuana, todavía no salimos hacia Ensenada. Ahí ve el vato, ahí ve el vato. ¿Y este qué? Es que es como rodeando todo Tijuana, más o menos. No, es un atajo. Un atajo nada más, ¿no? Bueno, amigos, pues ya estamos aquí de vuelta, ya vamos para Ensenada. Nada más que, miren, nos agarró la lluvia. Y pues bueno, aquí estamos estacionados, esperando que pase poquito. Mira cómo va este man. Todos mojados. Y ahorita que se pase la lluvia para llevar el carro, el car wash. ¿No? Mira mi tío ahí. Ya mero termina. ¡Dale, tío! ¡Aliviánese! Está jugando competencia la lluvia. ¿Quién gane ella a mojar y él a secar? ¿Dónde está? ¡Pinche aguacerón! Mira nomás cómo se ve ahí. De arroyo. Y nos fuimos. Otra gasolinera. Dice, caro, mira. ¿Eh? ¿Sí? Y se me olvidó. 18.49, aquí estaba 18.89. Y se me olvidó decirle que estaba este aquí. Eso que son naranjas. Ah. Ah, mira una taquería. ¿Qué es esta querida? ¿Qué es eso? La caseta de policía. Aquí está todo bien caro, mira, hay pollo también, no es agarrado. Y se ve que están chidos, esos son... ¿Domingo? ¿Ahora qué? Ah, no, sábado. Ah, por la lluvia, pues, se levantó a estar empiernado en casa. Como el gongorita, ¿no? Ajá. Va a estar ensartado en la cama, ahora, cabrón. A ver ese accidente... Pero como que, ¿qué pasaría? A ver... ¿Quién sabe qué pasa? Es que sí, como está lloviendo, te digo, está la carretera bien, bien mojada, bien peligrosa. No, pero me da un chingo de miedo estar en estas cosas. Y jefe, va a tener que bajarse a la... Corre para allá. No, el camión es de mira cómo está patinando. Mira, no se volteó la chingadera. Ah, cerveza a domicilio de una vez. Bud Light, Pacífico, no, Pacífico. Ah, ya se pasó para allá. A ver, no me hacen el pedo por grabar. No me hacen el pedo por. Ah, sí se volteó. Mecha. Que no lo han movido, están esperando al semejo. No, el semejo. Si no, yo la verdad, ya más miedo me va a dar manejar así. Es que está cañón. Pero se ven los ojos de fuera, güey. Le vi arriba y en eso vi así, volteé, bajé la mirada y está el vato así, el copiloto, pero al final así, está bien. Y ya cuando le vi así que estaba ido, pues estaba muerto.
Oye, el ejemplo, el vato ese... Porque no estaba viendo algo en específico. Por ejemplo... Ya estaba... Lo peor es si... O sea, si su familia lo esperaba, ¿no? O sea, ellos pensando que está bien y... No manches, está feo esa madre, güey. Bueno, mis amigos, pues ya llegamos aquí a Ensenada. Ya no pude seguirles grabando más porque, miren, cómo está. Está lloviendo fuerte. Chéquense nada más. Entonces, ya para bajar las cosas, pues ya no se pudo grabar más por el equipo, por la cámara o todo lo que traíamos, ¿no? Pero, ahí están las cosas. Aquí está lo que es el... No sé si se vea muy bien, ¿ok? Aquí está el Armorol y aquí está el gel para llantas. Es este. Aquí está lo que son... el producto, que son los olores y la cera. Y pues bueno, ahora solo nada más falta pues embotellar nada más ya las cosas, y es lo que voy a hacer ahorita, porque la verdad se me acabó lo que es la cera y el gel para llanta, ya se me había acabado. Y pues bueno, ya por eso es que fui a Tijuana a surtirme de más mercancía. Pero bueno, la carretera estuvo un poco peligrosa, porque sobre todo por la lluvia, ¿no? Pero vaya sorpresa, lo que vieron atrás, pues hubo un pequeño accidente en el que... Bueno, ahí en la imagen, si se fijan, le borré. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que por la lluvia, no sé XX qué habrá pasado, pero el caso es de que el vehículo perdió el control totalmente. Y pues bueno, se volcó. El caso es que como que dio vuelta o no sé, pero estaba volcado, ¿no? Y ya medio lo enderezaron y todo. Pero la persona que iba manejando, pues lamentablemente, pues perdió la vida. Y ahí se miraba, ahora sí que iba grabando exactamente, pasándole la... Cuando voy viendo el elemento pues pues tirado en el volante, así como caído a un lado con la cabeza y todo así. Pero o sea, cosa desagradable, ¿no? Que ya no quiero hablar. Pero bueno, pues ahorita ya lo malo que voy a hacer es embotellar todo. Ya tengo las botellas listas para embotellar y así mismo ponerle lo que es mi marca. Y bueno, para seguir vendiendo y pues a ver qué sale de esto, ¿no? Pues bueno, cuídense mucho en casita, Dios me los bendiga. Y pues bueno, yo aquí voy a disfrutar la pequeña agüita que está aquí, que está cayendo. Pues, ¿para qué se antoja? Un chocolatito, viendo películas. Como digo siempre, Dios me los bendiga. Chao, Macao. Ah, espérense. Si son nuevos viendo este video, por favor, denle clic aquí en suscribir. Denle un clic a la campanita para que le llegue una notificación de cada vez que subo un video y no se pierdan ni una de mis historias, que también son de sus historias. Bueno, ahora sí, chao, Macao.